Eva Onaindia de la Riva Herrera es catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y desarrolla su labor investigadora en el Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, el Instituto Brain. Eva, muy buenas. Hola, hola Luis. ¿Cómo es un día a día de Eva Onaindia? Ahora en bajo online, ¿no? Bajo un modo Sí, online. efectivamente. Pues bueno, no se diferencia mucho de lo que podía hacer o que hacíamos durante la época prepandémica. Yo dirijo, bueno, un grupo de personas con diferentes, tengo pues varios proyectos, tengo tesis, tengo gente de trabajos final de grado, trabajos final. Y entonces lo que hago es, bueno, pues cada día está organizado, me reúno con una serie de personas, vamos viendo los avances, vamos viendo los experimentos, vamos viendo tal, escribimos. Luego además, pues bueno, también tengo evaluaciones de luego proyectos para el ministerio o evaluación de artículos. O sea, es más o menos la misma vida que hacía antes, pero bueno, en un online. Y la verdad es que a veces funciona muy bien. Compartimos el código, vamos viendo entre pantalla, ejecuta esto, tal, y bueno, la verdad es que bueno, no, nos ha ido bien, es decir, nos hemos adaptado bien. Somos mucha gente trabajando, pero bueno, así con diferentes grupos todo ha ido bien. ¿Y qué es lo que le hace a Eva Noindia dedicarse a la investigación y más en concreto a este ámbito de la informática? Bueno, de la inteligencia artificial, ¿no? Que es. Fíjate que yo empecé a trabajar en inteligencia artificial hace más de 25 años. O sea, yo soy de las que empezaba a trabajar en inteligencia artificial a eso de los 90, principios de los 90, mediados de los 90, antes del gran boom de la inteligencia artificial que hay ahora. Por lo tanto, y además mi formación precisamente y mi tesis doctoral que fue la final de los 90, precisamente fue en el tema de inteligencia artificial. O sea que yo vengo un poco ya de esa tradición de inteligencia artificial. Es verdad que dentro de las líneas en las que trabajaba antes, pues hemos orientado también parte de la investigación al nuevo boom del Big Data, de los datos, del IoT, bueno, de Internet of Things. Entonces, las técnicas, las metodologías, las hemos ido adaptando también un poco, pues en función de lo que demanda la sociedad, de lo que está funcionando y de las aplicaciones, de los problemas que se requieren resolver. Y yo empecé, pues eso, en el año 90, 90, 91, con una beca de doctorado de la Generalitat Valenciana y trabajé en temas de razonamiento temporal. O sea, yo vengo de la parte de la IA más clásica, que es lo que había, entonces imperaba en aquella época. Y a partir de, y luego, pues bueno, hice la tesis en el departamento, dentro del grupo Inteligencia Artificial, que ahora nos hemos fusionado en En el el gran instituto. grupo Brain, que engloba muchos grupos de investigación con muchas diferentes áreas. Y yo, pues estoy dentro de la parte de Inteligencia Artificial, me dedico a temas más de mi línea, digamos, matriz, es el tema de planificación automática, que son técnicas, bueno, desarrollos de metodologías y métodos que permiten diseñar un plan de actuación para resolver o para conseguir un objetivo. Por ejemplo, te pongo algunos ejemplos y así de paso Efectivamente. comento también aplicaciones en las que hemos trabajado. Por Eso ejemplo, es. desarrollar técnicas para el diseño de una ruta turística, diseño de rutas turísticas. El turismo ha sido uno de los campos en los que yo he trabajado bastante, para, bueno, pues eso, para diseñar una ruta turística para una persona o un grupo de personas adaptado al perfil del usuario. Diseño de planes, por ejemplo, para un robot que se mueve en un entorno de unas habitaciones o un entorno de oficinas para realizar una tarea de llevar un objeto, De un punto a otro. sorteando obstáculos, etcétera. O también, pues bueno, planes, por ejemplo, en algunas aplicaciones que hicimos a través de un estudiante que trabajó conmigo en la NASA, que estuvo luego en la NASA haciendo una estancia, pues planes para que un rover que está en Marte, qué acciones tiene que ejecutar o tiene que, bueno, tiene que realizar y tiene que ejecutar para, por ejemplo, conseguir muestras, ¿no? Muestras de roca, muestras de tierra, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, esa es la línea matriz con la que yo he trabajado siempre, que es la planificación automática y las técnicas que se utilizan aquí es lo que pertenece a lo que se llama razonamiento simbólico o razonamiento un poco más de alto nivel. Quiero decir con ¿Qué es esto, Emma? claro, esto es, ahora te hago la diferencia un poco con respecto a lo que viene, a lo que el mundo. Yo trabajé en un departamento hace muchos años cuando fui becario de un departamento de la Politécnica y trabajamos en lo que se llamaban entonces los sistemas expertos, que son sistemas especialistas en un área determinado. Yo hice un sistema experto para
mantenimiento de autobuses, una flota de autobuses. Entonces, este tipo de aplicaciones no dependen de los datos, dependen de los datos. En aquel momento, el boom de los datos vino mucho después. Son aplicaciones o problemas en los que hay que hacer es entender el conocimiento del dominio. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuáles son las relaciones que hay entre los elementos que intervienen en el dominio? ¿Qué relación hay entre un turista y el sitio que visita? ¿Qué relación temporal? ¿Qué relación espacial hay? ¿Qué relación hay entre un elemento de un autobús con otro elemento? Y entonces son razonamientos simbólicos. O sea, el objetivo ahí es plantear el entorno o el dominio en forma de objetos o símbolos y ver qué relaciones existen entre esos elementos. Eso es la parte de razonamiento simbólico que es en lo que yo he trabajado, bueno, pues sobre todo en los primeros años. A partir de este nuevo siglo, que viene el boom de los datos, aparece el concepto de datos. Ahora hay datos en todos los lados. Tienes, por supuesto, redes sociales, evidentemente, pero no solo ahí. Hay contadores inteligentes de la luz. Tienes sensores para monitorizar a las personas mayores, sensores en domótica. Uh-huh. Tienes, por supuesto, monitorización de personas para constantes vitales. Tienes sensores en vehículos que permiten leer kilómetros, consumo de combustible, etcétera. Entonces, todo esto al final lo que ha hecho... ¿Cómo está ahí? La inteligencia artificial detrás de todo esto. Entonces, todo esto al final ha hecho que exista tal volumen, todo lo que es la IoT, toda la parte de sensorización de elementos, permite captar mucha información de las cosas, de cómo se mueven, de los contadores, de las personas, de los vehículos. Y entonces todo esto ha hecho que haya un gran volumen de datos y aparece, bueno, no es que aparezca en ese momento, pero hace el boom o genera el boom de lo que es el aprendizaje automático. Es decir, métodos o mecanismos o metodologías que lo que permiten es relacionar variables numéricas mediante aprendizaje estadístico y entender qué relaciones hay entre esas variables numéricas. Uh-huh. Entonces, los datos han permitido codificar los problemas en forma de variables numéricas, no son símbolos, ahora son números, y el aprendizaje automático, que hay un montón de técnicas y un montón de metodologías, dependiendo ya de cuál sea tu dato, de lo que uno quiera, si quiere hacer predicción o quiere hacer clasificación o quiere hacer... dependiendo de cuál sea el objetivo, son técnicas basadas fundamentalmente en aprendizaje estadístico y lo que permiten es determinar y estudiar qué relaciones puede haber entre esas variables para poder descubrir, pues eso, relaciones que a simple vista no son visibles, ¿no? Y entonces, mediante ese estudio y ese análisis de datos, bueno, pues se pueden cruzar información y entender otra serie de relaciones. Eso es lo que ahora, o sea, antes predominaba el conocimiento, ahora el boom es el dato, los datos. ¿Y hacia quién va dirigida esa información? ¿O quién es el destinatario, el usuario final de toda esa información, de todo ese procesamiento, de esa ingente cantidad de datos? Bueno, pues hoy en día tienes muchísimos usuarios finales. Usuarios finales. Puede ser, mira, yo estoy haciendo, en la colaboración que hacemos, hago colaboraciones con algunos departamentos. Hago colaboraciones con la gente ahora que estamos haciendo un problema de tráfico. Colaboro también con el departamento, bueno, de motores también, ahora en un análisis para analizar datos sobre una flota de vehículos para determinar posibles anomalías. Colaboro con, es decir, el usuario final depende de la aplicación. La gente, lo que ocurre ahora en muchas empresas es que yo tengo estos datos. Dime qué puedes sacar a partir de ahí. Seguro que ahí hay mucha información. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede predecir a partir de estos datos que llevamos recogiendo durante un cierto tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Es posible poder extraer algún tipo de relación o algo que nos permita hacer una predicción o hacer una clasificación o entender eso? Entonces, hoy en día, la gente que tiene datos a veces quiere decir... Todo lo que imaginemos. ¿Qué podemos sacar a partir de aquí? ¿Qué me puedes...? O sea, ¿hay algo que podamos extraer que indique algún tipo de comportamiento, de anomalía, de funcionamiento de mi empresa a partir de estos datos? Eso es la idea. Entonces, ¿quién es el usuario final? Cualquiera. Todos. Cualquiera. Bueno. Incluso a partir de las redes sociales también hay estudios. Yo no trabajo mucho, he hecho una cosa, pero bueno, no trabajo en redes sociales específicamente, pero la gente a partir de lo que escribe en las redes sociales, la parte más de lenguaje natural, la gente que se encarga más de lenguaje natural, estudia un poco también qué relaciones hay entre los textos, lo que se escribe, el sentido de lo que se escribe, para poder inferir, pues bueno, pues si una persona está bien, lo que se llama el área de análisis de sentimientos, etcétera. Es decir,
El target final al que va dirigido esto es cualquier persona que a partir de unos datos quiera sacar cierta información, por ejemplo, para predecir el precio de la luz, para predecir si, no sé, la bolsa, cómo va a evolucionar. Ahora se dispararía, ¿eh? El precio de la luz, ahora la predicción sería... Es un trabajo también en colaboración con un grupo de investigación que trabaja en temas de sostenibilidad y de técnicas de tecnología para el cambio climático. Hicimos además un trabajo de predicción en el mercado eléctrico español, para poder predecir el precio de la hora del día siguiente. Bueno, es que el mercado, ¿cómo funciona? Se hace hasta las 12 horas de un día, se hace la predicción del precio de las 24 horas del día siguiente. Y es un proceso complejo, ¿eh? Es un proceso complejo de cómo, bueno, de cómo funciona, y bueno, es un mercado además también muy regulado, o sea, hay una serie de factores. Y bueno, hicimos un trabajo precisamente con redes neuronales para poder predecir el precio de la luz en el mercado ibérico. Y como vemos, las aplicaciones pueden ser desde industriales hasta lo más doméstico, las aplicaciones de la inteligencia artificial, y en todo ese amplio abanico de posibilidades. También en ese gran camino que llevas desde que decidiste dedicarte a esto de la inteligencia artificial, cuando, como comentabas, no era tan normal entre ¿hay alguna persona que te haya marcado, que sea tu referente a lo largo de todo este tiempo, o que pueda ser un referente para quienes quieran dedicarse a ello en un futuro, Eva? Mira, bueno, sí. A ver, como referentes entendemos evidentemente una persona que gracias a sus logros, pues bueno, marca una pauta. Pues te ha animado, ¿no? O te ha marcado. Te eso es. Bueno, luego te comento de una persona que muy actual, que es la que ahora precisamente más me ha impactado de lo último que he visto, que es una mujer, pero bueno, voy a contar. ¿Algún referente? Bueno, pues yo diría a Frances Allen, que es una investigadora americana, que nació en los años 30, no recuerdo ahora, pues, y fue, bueno, ella trabajó, el gran hito fue la parte de optimización de programas y paralelización de programas, ¿vale? No estaba directamente relacionado con la inteligencia artificial, pero fue una mujer pionera en su época, hizo contribuciones excelentes dentro de lo que es la optimización de la programación. Fue la primera mujer a ganar el premio Turing, que es el premio más prestigioso que hay en informática o inteligencia artificial, ¿vale? Y fue la primera mujer también en trabajar para IBM. Entonces, es un referente. Hay muchas mujeres, ¿eh? Y le digo mujeres y también hombres. Pero te voy a poner el caso... Pero hay uno actual, ¿no? Sí, pero además este caso es que... Bueno, te voy a contar... Bueno, te lo cuento. Y para que... Es una mujer joven, ¿eh? Tiene 30 y pocos años. Por eso digo que a veces dices, bueno, es un referente. Bueno, es una mujer en la que yo además hace un mes... 2 meses, una cosa así, leí, bueno, un poco más, y entonces le he seguido un poco la pista. Se llama, ostras, es que, espérate, se llama Bulanguini, me lo he tenido que apuntar. Es Joy Bulanguini, es una mujer de 30 y pocos años, estadounidense, pero de origen de Ghana, que ha fundado la Liga de la Justicia Algorítmica. Y esto de la Liga de la Justicia Algorítmica, ella, en sus investigaciones, es que el nombre es... Buo, escrito Buo Lam Winnie. Y dentro, ella ha estudiado en el MIT, tiene 30 y pocos, ahora no recuerdo. Y es la fundadora de esta Liga de la Justicia Algorítmica, y ella en su investigación lo que estudia es cómo los algoritmos establecen o tienen un sesgo a la hora de la toma de las decisiones. Especialmente sesgo contra prejuicios tipo racial, de género, etcétera. Entonces ella ha investigado cómo los algoritmos de IA para la toma de decisiones, cuáles son las pautas o los puntos claves para detectar si un algoritmo puede establecer cierto sesgo o ciertos prejuicios a la hora de tomar decisiones en el que pueda haber sesgo racial o de género. Crear conciencia sobre las implicaciones sociales de la inteligencia artificial. A través de su investigación, que grandes empresas, por ejemplo, Amazon, IBM,
y, no recuerdo, y Microsoft, creo, tenían un software de reconocimiento facial y lo retiraron. Lo retiraron, dijeron, sí, a raíz de que ella sacó su investigación, lo retiraron diciendo que no estaba todavía preparado para un uso público. Pero es muy interesante lo que hace, y además ya no solamente es por sus contribuciones a la IA, dentro de la contribución, lo que llaman ahora no IA for Good, la inteligencia for Good, pero bueno, sino bueno, porque es una activista también dentro del campo de la IA y creo que estudia un aspecto muy, muy interesante, ¿no? A mí me llama, es una persona que la he seguido, ya digo, recientemente cuando leí un artículo suyo y entonces a partir de ahí he tirado un poco del hilo y me parece un referente para la gente en general, ¿no? Y, o sea, para mujeres, para hombres e informáticos. Creo que además su labor es muy interesante y seguro, bueno, es una mujer muy joven, con lo cual supongo que, bueno, le auguro un gran futuro dentro de esto de la IA for Good. Y ya que hablamos de futuro, Eva, ya que hablas de futuro, nos centramos en el tuyo. Un reto por alcanzar. Bueno, quizás nosotros que ahora estamos trabajando dentro de lo que yo llamo, bueno, lo que llamo, lo que se llama aprendizaje híbrido. Estas dos facetas que te he contado de, por una parte está el razonamiento simbólico, donde lo que se usa es conocimiento y en la información se trabaja como símbolos. Y luego está cuando la información lo que tiene son datos numéricos, y lo que haces son, utilizas algoritmos que manejan esos datos numéricos, ¿no? Entonces, lo que le ocurre a muchos modelos de aprendizaje automático, como las redes neuronales, que se llaman modelos de caja negra. Tú le das unos datos, te saca un resultado, una predicción, y pero lo que ha pasado, cuál es el proceso que has seguido para sacar esas relaciones entre las variables, bueno, pues es algo que es algo que no se puede extraer a partir del algoritmo. Entonces, lo que le ocurre a estos algoritmos de aprendizaje automático es que, por ejemplo, las redes neuronales es de lo mejor, es la técnica mejor que hay, por ejemplo, para hacer reconocimiento de imágenes. Entonces, tú le pasas una foto para reconocimiento de imágenes, reconocimiento facial, reconocimiento de lo que sea. Por ejemplo, le pasas una imagen a una red neuronal con varios objetos, no sé, pues un libro, una taza, un vaso, un cubo, una pelota, y es capaz de reconocerte los objetos. Pero lo que no es capaz de este tipo de técnicas es de establecer relaciones. Es decir, si hay un objeto encima de otro, si hay un objeto que está a la derecha del otro, si el que está a la derecha es más grande de tamaño que el que está a la izquierda. O sea, el establecer ese razonamiento relacional, no solo numérico, es algo que estas técnicas no tienen. Es verdad que ahora hay algunos trabajos que dicen, vale, ¿cómo podemos hacer que dentro de una técnica, una metodología, poder hacer que estos algoritmos también trabajen y sepan relacionar elementos? Relacionar para saber si algo está arriba, está a la derecha, es más grande, es más pequeño, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando un poco en ese sentido. Entonces, la idea es híbrido, o sea, cómo utilizar técnicas de aprendizaje automático e introducir razonamiento En el relacional. razonamiento. Porque además, para el ser humano, o sea, para nosotros pensamos más en forma de relaciones. Si una persona está en un sitio, si está cerca o lejos, si ha hecho esto antes o después, si hay una relación. Sabemos mejor relacionar las cosas no en forma de números, nosotros pensamos en forma de símbolos. Entonces, lo que le ocurre en estos algoritmos a las técnicas de razonamiento de aprendizaje automático es que todo es todo un razonamiento numérico. Por eso luego no es posible determinar bueno, sí que es posible a lo mejor determinar cuál ha sido la arquitectura y tal, pero el proceso para una persona es difícil de entender. Nosotros no pensamos en forma de números, no actuamos formas, actuamos porque hay objetos, relaciones y uno razona así. Entonces, la idea es hacer híbrido. Y al hacer híbrido, lo que te permite es poder trabajar y poder determinar, por ejemplo, comportamientos. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto, un Prometeo, que es de un proyecto de la Generalitat Valenciana, que es para el reconocimiento de actividades de profesores en clase. Entonces, y ahí es donde estamos aplicando este tipo, bueno, esta parte de que digo yo de El razonamiento razonamiento. o de aprendizaje híbrido. A partir de las transcripciones, hay un grupo dentro del BRAIN, que es el grupo MLLP, que trabaja en los temas de transcripción. Nosotros usamos su software para hacer las transcripciones de todos los videopuntes. Imagínate ahora toda la información que hay de videopuntes. Entonces, a partir de las transcripciones, nosotros hemos generado un clasificador que lo que hace es identificar qué trozos del texto, de lo que habla el profesor, qué parte está explicando teoría o está haciendo un ejercicio, o está hablando con los estudiantes y respondiendo una pregunta, o está hablando de la organización de la asignatura, de fechas, exámenes o de laboratorio. Entonces, tenemos un clasificador
que clasifica las actividades de los profesores independientemente de la materia. Puede ser circuitos electrónicos, que estadística, que... Y a partir de ahí, luego, lo que vamos a hacer ahora, lo que estamos estudiando es cómo ese tipo de actividades dentro de una clase, bueno, no solo de una clase, sino de varias clases de un profesor a lo largo del tiempo, qué tipo de patrón utiliza ese profesor, es decir, utilizar la teoría y luego siempre un ejemplo, cuánta interacción establece con los estudiantes, y eso ese tipo de relaciones nos permitirá saber un poco el patrón de comportamiento de un profesor en clase. Uh-huh. O sea, cómo funciona, ¿no? O sea, qué tipo de comportamiento tiene, eso es lo que es análisis de comportamiento. Y eso requiere, por una parte, un razonamiento o un aprendizaje automático, que es lo que hacemos a partir de, bueno, lo hacemos con redes neuronales y arquitecturas que te dice un poco el clasificador. Y ahora, bueno, pues lo que hacemos es establecer un modelo de comportamiento para ver si la teoría, cuánto tiempo dedica la teoría, si después hace un ejercicio, si después cuánto interactúa con los alumnos, si los alumnos interactúan, ese tipo de cosas. O sea que aprendizaje híbrido donde se puede hacer explotar la parte de aprendizaje automático donde para poder extraer información y luego poder relacionar esa información para poder extraer comportamientos de personas, de aplicaciones, etcétera. Ese es un poco el objetivo, sí, el reto. Y todo lo que hacemos, bueno, pues son pasos un poco en esa dirección. Vamos a ir cerrando y como estamos haciendo con el resto de entrevistas, si tuvieras que dar un consejo, Eva, a los chicos y chicas que quieran dedicarse al mundo de la investigación, ¿cuál sería en primer lugar? Y aquellos que duden sobre si estudiar una carrera técnica o no, ¿cuál sería también tu consejo? Bueno, dentro de lo que es técnica, dentro de la parte de inteligencia artificial, personalmente y dentro de todo el conjunto de personas que han trabajado conmigo, algunos de los cuales forman parte del grupo y otros están trabajando en empresas de tejido valenciano, en empresas internacionales. Yo creo que esto es un mundo apasionante al que le gusta para descubrir nuevos retos, para ver nuevas soluciones para problemas. Es verdad, bueno, se trata de, por otra parte, ver un poco cuál es la temática que a uno le puede interesar y yo creo que hoy en día la inteligencia artificial tiene un fin ya, tiene un propósito en sí mismo, es decir, sirve para resolver problemas concretos. Te he contado el caso de Bulma o Twini, pero bueno, es para resolver. Yo ahora nosotros en el grupo resolvemos problemas para gente, o sea, aplicaciones concretas. Para resolver problemas de anomalías de vehículos, para resolver problemas y detectar el patrón del tráfico, para detectar el precio de la electricidad. Entonces, al final te das cuenta de que toda la parte de esta investigación permite resolver problemas reales. Uh-huh. Y yo creo que ahora, digo ahora porque yo recuerdo hace unos años, bastantes años, que me acuerdo que dando unas charlas para que la gente, sobre todo para las mujeres, se apuntaran a informática, me acuerdo de una chica que me dijo, claro, es que si yo estudio medicina, vale, yo voy a ser médico y voy a curar a gente. Y si estudio arquitectura, pues soy arquitecto y diseño casas y diseño edificios. Pero si estudio informática, ¿qué hago? O sea, esa parte de esa indefinición, hablo de hace muchos años, hablo casi, yo creo que 15 años o así. Esa indefinición ahora no existe. Yo creo que ahora no existe. Y eso ha cambiado mucho. Y eso tenemos que aprovecharlo para que se vea que todo lo que hacemos de investigación, todas las herramientas que estamos haciendo, sirve para resolver problemas. Sí, para curar, para levantar casas. Para levantar casas, no. Para curar la luz, para que tú te vayas luego un día a un viaje y tengas un asistente personal que te dice exactamente qué puedes visitar, dónde puedes ir a comer, que haya un sistema de recomendación que te recomiende un restaurante de acuerdo a tus gustos, todas esas cosas. O sea, el campo es innumerable y creo que esas cosas son, en fin, es muy interesante y al que le guste, pues por supuesto. Y además hacemos cosas prácticas, o sea, eso es lo que quiero decir, que es, investigamos técnicas para resolver problemas prácticos.